tardes y gracias por acompañarnos en la tercera conferencia organizada por la Cátedra China Contemporánea. Como parte del ciclo de conferencias Dimensiones de la Diplomacia China en América Latina, la cual hemos catalogado Agenda 2030 y Cooperación China para el Desarrollo Sostenible. La intención de la exposición que les traigo hoy, en un primer lugar, es contarles la política tanto doméstica como exterior de China en torno al cambio climático y específicamente hacia los objetivos que se plantea en torno a la Agenda 2030 para el desarrollo en el marco de la planificación que tiene Naciones Unidas para todos los países que conforman y que forman parte, digamos, de este objetivo de la Agenda 2030, y cómo tanto su política doméstica como la política exterior de China se unifican, digamos, en torno a estos objetivos. Y en una segunda parte de la exposición, mi idea es contar o transmitir en realidad cuáles son los avances en esos términos con la relación con los países latinoamericanos y dar cuenta de las inversiones y también del financiamiento que China está proveyendo en los últimos años en lo que es el sector de renovables, pero en particular, y de energías alternativas en general. No sé a la organización, en este momento estoy recibiendo que alguien está rayando la pantalla. Bueno, voy a proceder a continuar con la exposición. Entonces, inicialmente les había comentado que parte de la política doméstica, pero también de la política global que inicia China a principios, en realidad a fines de los años 90, ahora voy a hacer una trayectoria histórica de esto, a fines de los años 90 y principios de los años 2000 van a perseguir objetivos específicamente vinculados con el posicionamiento y con la reducción de la intensidad de las emisiones de carbono y también la intensidad energética en China, el consumo de energía y también la participación de los renovables en su matriz energética. Esos objetivos se van a establecer principalmente a partir del año 2001 en los planes quinquenales, pero también en los compromisos claramente en el marco de Naciones Unidas que va a asumiendo China a lo largo de toda la década, de las dos décadas en realidad, de lo que hacen al siglo XXI. Específicamente a partir del Acuerdo de París se produce un cambio muy importante en términos de los objetivos que empieza a perseguir China y de los objetivos que se plantea en realidad como obligatorios, ya no son voluntarios. Voy a explicar por qué hablo de voluntarios antes de 2005 y cómo después eso se convierte en objetivos obligatorios o objetivos más binding, digamos, comprometidos a partir de 2005 en adelante. La búsqueda, digamos, de esta idea de objetivos establecidos por el gobierno central a partir de los planes quinquenales, específicamente en torno a una política doméstica que se va a unir con la inserción internacional de China en estos términos, va a tener que ver con la construcción de una sociedad baja en carbono, digamos, o una sociedad sostenible. La dimensión tecnológica en este sentido se va a volver central porque se va a unir el desarrollo tecnológico de China aplicado a las industrias de energías alternativas en general y de energías renovables en particular. Iniciaba yo esta conversación o esta exposición contándoles que a fines de los años 90, a principios de los años 2000, son las primeras políticas de China en torno se publican, digamos, las primeras políticas que surgen a partir de la, surgen luego en realidad de la participación de China en la Cumbre de la Tierra de Naciones Unidas en Río en 1992. A partir de entonces es cuando China ratifica el Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático en 1993 y el Protocolo de Kioto en el 2002. Una aclaración, que es algo importante a tener en cuenta, es que más allá de la ratificación que China hace tanto al convenio marco como al protocolo de Kioto, lo cierto es que como países en desarrollo, China no tenía obligaciones vinculantes para reducir sus emisiones. En esta idea incluso
de avanzar, digamos, en sus compromisos no vinculantes, pero igualmente formar parte de lo que hace a la lucha contra el cambio climático, lo cierto es que no establece objetivos bajo el convenio marco de Naciones Unidas y en el protocolo de Kioto, justamente en línea con que sus obligaciones son más bien voluntarias. Adentrada, digamos, la segunda década de los años 2000, mediante el anuncio conjunto en el 2014, junto a la famosa cumbre que establecen tanto Estados Unidos como China, que es el anuncio conjunto de que ambos iban a ratificar el Acuerdo de París, finalmente Estados Unidos pues no lo hace. Este paso inicial después sí termina concretando un compromiso mucho más fuerte de parte de China en el plano global, que tiene que ver con su participación y con la ratificación posterior del Acuerdo de París. China anuncia por primera vez, en el marco de la ratificación del Acuerdo de París, que va a limitar sus emisiones de dióxido de gas y de dióxido de carbono, que son los principales emisores, digamos, de gases. Es el principal gas que implica la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, las emisiones... Es importante, digamos, este anuncio en torno a limitar sus emisiones de dióxido de carbono para alcanzar este pico de cara al 2030. Ese es el primer objetivo que vamos a ver de manera más comprometida en torno a la lucha contra el cambio climático de parte de China. Una trayectoria histórica que en paralelo va a estos compromisos en términos globales, la vamos a ver en términos domésticos. En 1992, China ya muy tempranamente, más allá de que a fines de los años 90 es cuando empieza a avanzar más fuertemente en este sentido, lo cierto es que ya temprano, en el 92, crea un grupo de coordinación nacional para el cambio climático. Este grupo se crea específicamente para apoyar las negociaciones internacionales sobre el cambio climático en el marco global. Es un grupo que es el que va a discutir y el que se va a encargar de elaborar y de presentar todas las que son las propuestas, pero también de entender cómo China va a poder ajustar su política doméstica a las demandas que ya van a empezar a surgir de parte del sistema internacional de cara a su compromiso, más allá de que todavía es considerado un país en desarrollo en estos términos. El cambio climático, de todos modos, allá por a principios de los 90, va a ser todavía una cuestión científica y del plano internacional para China. No se aborda ampliamente en la política doméstica todavía a principios de los años 90. En 1998, ese grupo de coordinación para el cambio climático que se crea en el 92 es modificado en realidad y se subsume, digamos, en los objetivos del grupo que se crea en este año, que es el Grupo de Coordinación y Estrategia Nacional sobre el Cambio Climático. Y como bien marcaba previamente, es un periodo en el que los objetivos, tanto domésticos como de cara a su inserción internacional en estos términos, van a ser objetivos voluntarios. En el primer plan quinquenal, donde vamos a empezar a ver mayor fuerza o mayor énfasis de parte de China en lo que hace al cambio climático, la lucha contra una respuesta contra el cambio climático, va a ser el décimo plan quinquenal, que abarca el periodo 2001-2005. Este va a ser el primero que aborde cuestiones de cambio climático. Los objetivos, en este caso, de nuevo, no van a ser obligatorios, pero sí se va a crear un programa de incentivos para el desarrollo de energías renovables. ¿Qué va a implicar ese programa de incentivos? Que, por ejemplo, existan tasas de impuestos preferenciales para todas aquellas empresas que empiecen a iniciar o que empiecen a emprender, digamos, inversiones al interior del territorio chino que estén vinculados con el desarrollo de las energías renovables. En el 2005 se aprueba la Ley de Energías Renovables, que en el 2009 va a ser enmendada, digamos, o va a ser reformada de cara a los nuevos objetivos que tienen o que se traza China en términos domésticos respecto a las energías renovables propiamente dichas. El 11º Plan Quinquenal, que abarca el periodo 2006-2011, va a seguir avanzando en términos de cambio climático y así, aquí sí vamos a ver objetivos específicos en lo que tiene que ver con la intensidad energética a nivel nacional, ante el aumento claramente de emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente de los gases, o sea, del dióxido de carbono.
¿Por qué se va a producir esto? En paralelo, China estaba llevando un proceso muy fuerte de industrialización que se inicia a partir de las reformas de 1998 y que se pone en práctica sobre todo a partir de los años 90, de los años 80, durante todos los años 90. Vamos a ver un amplio foco en lo que hace a crecer, a que la economía crezca a una tasa promedio del 10% durante 35 años. Eso va a tener consecuencias para el medio ambiente, entre ellos un elevado aumento. China estaba muy por detrás de los países centrales, de las grandes potencias en términos de emisiones, pero lo cierto es que mediante su proceso industrial, que en una primera etapa o en esta etapa, digamos, inicial, no tiene en cuenta o no observa todo lo que tiene que ver con el cambio climático, se encuentra justamente con que para 2006-2011 el plan quinquenal tenga que empezar a dar respuesta a todos los impactos que está teniendo el desarrollo industrial en China, tanto para el agua como para el aire y los suelos, claramente. La reducción del consumo energético, aquí sí vamos a tener un objetivo, digamos, reducir el consumo energético del 20% entre el 2006 y el 2010, y muchas de las provincias no lo logran, porque lo cierto es que también en paralelo vamos a estar teniendo algunos programas en lo que hace al propio desarrollo de China. Está en pleno desarrollo, por ejemplo, la Estrategia de Desarrollo hacia el Oeste, implementando, y está claramente todo lo que tiene que ver con el proceso de construcción de infraestructura a nivel interno en China. Entonces, muchas de las provincias, sobre todo las provincias que están más vinculadas con las industrias pesadas, vinculadas con el carbón, van a ser las provincias a las que más les cueste, digamos, esa reducción del consumo energético que propone el plan quinquenal en el periodo 2006-2011. En el 12º plan quinquenal, que abarca el periodo 2011-2015, la estrategia nacional sí va a abarcar o va a ir apuntando mucho, de manera mucho más intensa, a lo que hace a la adaptación al cambio climático. Sí vamos a tener ya, podríamos decir o denominar, digamos, una estrategia nacional, una política nacional mucho más abarcativa en lo que hace a la lucha contra el cambio climático, para responder al cambio climático. Durante esta etapa se va a producir, como anticipaba, el anuncio conjunto, esta cumbre en realidad, donde tanto Estados Unidos como China anunciaban que iban a ratificar el Acuerdo de París, y justamente también en esta etapa se produce la aprobación, digamos, del Acuerdo de París en China, que después es ratificado finalmente en el año 2016. China había iniciado en realidad su reconversión de una estrategia de desarrollo en el 2011, sobre la que voy a ir en el próximo slide. Esto se condice justamente con lo que se está planteando en términos de establecer una estrategia nacional de adaptación para el cambio climático. Recordemos que esta es la última etapa del gobierno de Hu Jintao y la primera etapa del gobierno de Xi Jinping, donde China está reconvirtiendo su estrategia de desarrollo y está integrándole a su nueva estrategia de desarrollo mucho contenido en lo que tiene que ver con la lucha contra el cambio climático, pero también en la protección al medio ambiente, y claramente un contenido muy importante en lo que hace a desarrollo tecnológico, vinculado propiamente al avance tecnológico de China en general, pero también en lo que hace al avance, al desarrollo tecnológico aplicado a energías alternativas y renovables. Digamos que entonces la política del cambio climático va a estar atravesada también por lo que hace al avance del desarrollo tecnológico en China. Además de reducir las emisiones durante este plan quinquenal, lo que se va a buscar va a ser impulsar la innovación, claramente relacionado con lo que mencionaba en torno al desarrollo científico y tecnológico chino, pero también a una modificación de las manufacturas, estas manufacturas que se empiezan a denominar manufacturas inteligentes, que son manufacturas mucho más eficientes y más orientadas hacia lo que es la calidad de la manufactura y no tanto un proceso tan vinculado a lo que era la velocidad, por ejemplo, o a la cantidad, que es el proceso, digamos, económico que lleva a un crecimiento del 10% durante 35 años, pero que ya no es más sostenible tanto en términos ambientales como tampoco en cualquier economía que pasa por un proceso de maduración, claramente que el tope del 10% en un momento llega a ser cuestionable, y en términos ambientales claramente que todavía más. La modificación
entonces de las manufacturas se va a producir en estos términos y también, además de reducir las emisiones, va a haber un viraje a una economía centrada en los servicios, una economía cada vez más digital. Lo digital entonces también se va a unir, o el avance en términos de lo que hace al desarrollo digital se va a unir en términos de convertir una economía mucho más orientada al consumo, pero también a los servicios, y no tan focalizada en las manufacturas tradicionales que caracterizaron la etapa anterior a 2011 o 2012. Adelantaba entonces que en el periodo 2011 empieza, en el periodo del nuevo plan quinquenal, del décimo segundo plan quinquenal, se inicia un proceso de reestructuración económica o de modificación o de viraje, digamos, del modelo de desarrollo chino, donde el crecimiento pasa a ser, en realidad el desarrollo pasa a ser más centrado en el consumo, en la inversión, y ya las exportaciones, no, el modelo de desarrollo ya no está centrado, digamos, en esta lógica del export-led o liderado por las exportaciones, como había sido en los 20, en realidad en los casi más de 30 años previos, como mencionaba anticipadamente. La meta, de hecho, del desarrollo, de crecimiento económico, se va a reducir al 7%, justamente en línea con esta idea de la nueva normalidad, algo que enseguida también voy a explicar. Va a tener, entonces, esta reforma industrial va a empezar a focalizar en reemplazar estas estrategias vinculadas con la manufactura del ensamblaje, por ejemplo, y del procesado, hacia tareas más orientadas a lo que son las industrias vinculadas con la investigación y el desarrollo, y también claramente los servicios, como decía recién. Van a aparecer nuevos conceptos, por ejemplo, en lo que hace, en paralelo China va a empezar a desarrollar un mega plan, lo que se podría decir una política industrial vinculada a la ciencia y el desarrollo, y la ciencia y la tecnología, que va a tener su plan más largo a partir de 2006 en adelante, y va a ser un plan que se trace los objetivos para avanzar en ciencia y en ciencia y en tecnología entre el 2006 y el 2020. En el marco de esa política industrial propiamente dicha, donde hay mucho foco en lo que es la ciencia y tecnología y la innovación, va a aparecer este concepto de industrias emergentes estratégicas. Entre esas industrias emergentes y estratégicas, vamos a ver una presencia mucho más fuerte de lo que hace al desarrollo de tecnología vinculada a las energías alternativas, pero también a las energías renovables. ¿Cómo se va a fomentar el empuje, digamos, o el énfasis hacia estas industrias emergentes estratégicas? El 8% del PBI es lo que va a buscar, digamos, este periodo, que el 8% del PBI esté representado por estas nuevas industrias, y que el gasto en investigación y desarrollo aumente o se represente lo que ya en promedio representa en los países desarrollados, o sea, un 2,2% de lo que genera, de lo que produce la economía china. La centralidad totalmente va a estar, vamos a empezar aquí a ver también procesos en lo que tiene que ver con los anuncios del gobierno central, pero también de los gobiernos provinciales, en torno a la centralidad de la innovación endógena. China va a pasar en este plan, en esta estrategia que se inicia a partir de 2006, que es una política industrial que abarca mucho más que lo que es el plan Made in China. El Made in China es uno de los grandes planes vinculados con ciencia y tecnología en China, pero no el único. Entonces, en esta idea de la innovación endógena, lo que China va a empezar a buscar es pasar de ser un catching, o sea, del proceso de catching up, o sea, de alcanzar a las tecnologías que desarrollan las grandes potencias, a un proceso que se llama el leaping frog, o sea, empezar a el leapfrog en realidad, que es el desarrollo de tecnologías propias. Y ahí claramente van a entrar procesos o planes como el propio Made in China 2025, pero también el China Standards o estándares de China, digamos, 2035, que hacen a la generación de patentes, a la generación de propios estándares tecnológicos en base a la búsqueda de convertir o de hacer el salto tecnológico propio desde adentro, ya no adaptando tecnología o recuperando tecnología del exterior, sino creando tecnología propia.
Sin lugar a dudas, ese porcentaje del 2.2% del PBI generado orientado, digamos, a la inversión en investigación y desarrollo va a estar en línea con ese objetivo del DIPFROG, ¿no? En términos de política industrial. En el marco de lo que hace al cambio climático, la reducción de emisiones por unidad del PBI se va a reducir, digamos, entre un 40 y un 45% en relación con el 2005. Se va a lograr, digamos, parte de la propuesta va a tener que ver con incrementar la participación de energías no fósiles. Y ahí en el siguiente el globito que tengo ahí en el PowerPoint, las inversiones entonces en energía nuclear van a ser la centralidad o uno de los puntos centrales de ese incremento de la participación de energías no fósiles. China durante esta etapa va a construir 14 nuevas centrales nucleares. En lo que hace a disposición o en lo que hace al aumento de la capacidad de la energía hidroeléctrica va a aumentar en un 50% durante esta etapa, y lo mismo van a haber muchas inversiones en lo que tiene que ver con el desarrollo de energía eólica y solar. En este pasaje, digamos, de la nueva normalidad, entonces, gran parte de lo que tiene que ver pensar en un desarrollo sostenible de parte de China y en realidad de crear una economía baja en carbono, van a tener que ver con modificar los procesos de producción y claramente incorporar cada vez más tecnología también en esos procesos de producción y empezar a focalizar mucho más en la producción o en la generación de servicios antes que en manufacturas tradicionales. Esa nueva normalidad, entonces, en términos económicos, va a implicar, por ejemplo, el pasaje hacia una producción mucho más racional y sustentable versus la producción más bien con un foco más cortoplacista que se había visto en China durante los 35 años previos. El pasaje a la nueva normalidad va a también implicar la calidad versus la cantidad. Vamos a empezar a ver productos con mucho más contenido tecnológico, pero también con mucha más calidad en comparación con el proceso de industrialización acelerada que tuvo China en los años previos. Y producción mucho más eficiente, digamos, y no eficiente y mucho más orientada hacia una economía baja en carbono en comparación con esa producción más veloz, digamos. En línea con los cambios que se empiezan a producir, entonces, a partir del décimo segundo plan quinquenal, el décimo tercer plan quinquenal va a intensificar las reformas que avanzan a esa sociedad baja en carbono. Los nuevos objetivos a partir de este nuevo plan quinquenal van a tener que ver con que el 15% de la matriz energética esté representada por energías no fósiles para 2020. Vamos a ver cómo esos objetivos poco a poco se van avanzando en esos objetivos porque China, vamos enseguida a ver algunos cambios en lo que hace a su matriz energética, cómo está con la composición, por ejemplo, la matriz energética en términos de la cantidad de energía solar que China desarrolla, pero también eólica, al igual que de otras energías alternativas. Esos nuevos objetivos entonces también van a implicar la expansión, una nueva expansión, un nuevo impulso en línea con lo que ya se viene haciendo en los últimos dos planes quinquenales, expansión de las plantas eólicas, de las hidroeléctricas, de las nucleares y de las solares, y también investigar otro tipo de energías alternativas. Sobre eso voy a ir también porque gran parte de lo que hace al nuevo plan quinquenal vamos a ver la aparición de incluso otras energías alternativas en el marco de lo que hace a la construcción de una sociedad baja en carbono. Es importante considerar que durante esta etapa se incluye lo que es el concepto de civilización ecológica. Si bien el concepto de civilización ecológica es un concepto que surge durante la era de Hu Jintao, quien es uno de los líderes que va a empezar a preocuparse de manera más creciente y manera más fuerte en torno a lo que hace al desarrollo sostenible de China y al desarrollo científico en conjunción con ese desarrollo sostenible. Lo cierto es que si bien ese concepto aparece o empieza a su aparición a partir de la etapa anterior, es Xi quien lo incorpora, digamos, es incluido en la Constitución a partir de 2012 en adelante, y
posteriormente la civilización ecológica va a tener que ver incluso con la concreción del sueño chino de parte de la República Popular. ¿Qué va a significar este concepto, digamos, de civilización ecológica? Por un lado, la idea de la armonía entre la humanidad y la naturaleza. China va a dar cuenta, va a reconocer que como humanos y como seres humanos convivimos, digamos, con la naturaleza y que es central la conservación tanto de los recursos como la recuperación de todos esos ecosistemas que han sido dañados por todo lo que tiene que ver con los procesos que conllevaron a la crisis del cambio climático en la que estamos inmersos como humanidad en su totalidad, pero también la sociedad china en particular. Y los respetos que dentro del concepto de civilización ecológica claramente va a estar también el respeto a los límites del planeta que impone justamente la cuestión del cambio climático. La política ecológica entonces va a ser incorporada dentro de esta idea de civilización ecológica como parte de los objetivos que China persigue en el marco de la Agenda 2030 que marca Naciones Unidas. Y parte del sueño chino, en realidad la civilización ecológica va a ser incorporada como el camino hacia el cumplimiento o hacia la realización del sueño chino. Y en paralelo, o en realidad en línea con justamente la realización del sueño chino, los objetivos en torno a los dos centenarios, el centenario en la fase 2035 y 2035-2049, o 2020-2035, 2035-2049, para lograr la modernización y la revitalización de la nación china. En el sueño chino, principalmente estos objetivos en un plano intermedio de lograr la sociedad modestamente acomodada, que se anuncia su logro a principios de este año, es algo que se propone en realidad en el décimo octavo y en el décimo, perdón, en el sí, 18º y 19º Congresos del Partido Común, del Partido Comunista Chino, y se incorporan en el 13º Plan Quinquenal de China para llegar, digamos, a estos procesos intermedios de la sociedad modesta acomodada para 2021 y lograr o culminar, digamos, con la realización de la modernización socialista de cara a 2049, donde China se convertiría o se convertirá en realidad en un país socialista, próspero, fuerte, democrático, culturalmente avanzado, armonioso y hermoso. Este trayecto va a ser realizado claramente mediante el propio sistema político, social y económico que plantea China mediante el socialismo con características chinas. Y aquí sí les traje una trayectoria, en realidad, o un resumen de lo que hace a los objetivos del primer centenario, el primer centenario van a estar vinculados con el centenario que se celebra de la creación del Partido Comunista. El Partido Comunista Chino se crea en 1921, entonces este año China ya culmina a principios de este año lo que se denomina, digamos, la sociedad industrial moderna o la sociedad modestamente acomodada, logrando justamente la erradicación de la pobreza absoluta. El segundo centenario, que es el que básicamente celebra la creación de la República Popular China en 1949, persigue algunos objetivos intermedios que tienen que ver con, en una primera fase, digamos, entre el 2020 y el 2035, la realización de la modernización socialista. Esto quiere decir básicamente el avance en términos de ciencia, ciencia y tecnología, que China se convierta en un país de innovadores de aquí al 2035. Es parte incluso del nuevo plan quinquenal, este objetivo en lo que se denomina el nuevo plan quinquenal para el desarrollo social y económico y también los objetivos para el año 2035. Y en el 2049, como mencionaba, la realización, la modernización y la revitalización completa de la nación china, de cara también a lo que implicó volver a revitalizar la nación de cara a lo que ocurrió durante el siglo de humillación. Algunos objetivos recientes que de hecho van a tomar, van a ser parte de los objetivos que después se incorporen al nuevo plan quinquenal, al 14º que se anuncia este año.
van a tener que ver con anuncios públicos y muy importantes que va a realizar Xi Jinping a partir principalmente de lo que hace a las cumbres que se realizan sobre fines del año 2020. En septiembre de 2020, Xi anuncia ante la Asamblea General de Naciones Unidas que China va a lograr la neutralidad del carbono, o va a ser una economía, un país en realidad carbono neutral para el año 2060. Esto se va a recoger en el 14º plan quinquenal. En diciembre del 2020 va incluso a ampliar, digamos, los compromisos China en el cambio en el marco de la cumbre sobre la ambición climática de Naciones Unidas, donde China actualiza sus contribuciones determinadas a nivel nacional, NDC en las siglas en inglés, y los objetivos a 2030 van a implicar, de cara a los compromisos que se asumen justamente en línea con las contribuciones determinadas o la actualización de las contribuciones determinadas a nivel nacional, van a implicar, por un lado, alcanzar el pico de emisiones antes y no cerca, porque previo a en la última actualización que había hecho a sus contribuciones determinadas a nivel nacional China, había establecido que iba a alcanzar el pico de emisiones cerca de 2030. Ahora se propone alcanzarlas antes de 2030 o como mucho para 2030, pero no cerca de 2030. En realidad el objetivo es antes de 2030. Otro de los objetivos centrales que van a tener que ver con estos nuevos anuncios y con lo que está buscando China en su respuesta al cambio climático van a tener que ver con reducir la intensidad de carbono como porcentaje del PBI a más del 65% y no como había ocurrido en compromisos anteriores, que eran entre el 60 y el 65%. En un tercer estadio de objetivos centrales que se van a marcar va a estar el incremento de la participación de renovables, que lo que busca China es que de aquí al 2030 las energías renovables representen un 25% de la matriz energética china. Claramente que los ejes que va a marcar el nuevo plan quinquenal, que abarca la etapa 2021-2025, y aquí también en el marco del nuevo plan quinquenal se incluyen también los objetivos hacia de largo plazo, hacia el 2035, lo cierto es que lo que se va a plantear, sobre todo el gobierno chino, va a tener que ver con qué necesita China para seguir avanzando en su desarrollo, y en ese marco, cómo ese desarrollo, cómo esa nueva estrategia que se plantea en el nuevo plan quinquenal va a estar vinculada con el desarrollo sostenible o va a estar vinculada con la concreción o la realización y el avance hacia una economía baja en carbono. ¿Qué necesita entonces para avanzar en su desarrollo? Las metas hacia el sueño chino en el marco de la civilización ecológica, en el marco de este concepto, van a ser centrales, y entonces vamos a tener una nueva filosofía en torno al desarrollo económico y social en China, que va a ser sobre todo centrado en cuatro conceptos. Un desarrollo innovador, por un lado, claramente centrado en lo que vengo marcando, que tiene que ver con el desarrollo científico-tecnológico. En un segundo lugar, un desarrollo coordinado, esto tiene que ver con claramente coordinar la estrategia a lo largo de todo el desarrollo, a lo largo de todo el territorio chino, la integración de la ruralidad con las zonas más urbanas. De hecho es un objetivo en el que viene avanzando China de manera en paralelo justamente a los objetivos que ya se trazan durante la era de Hu Jintao. Parte de las brechas que Hu Jintao marca o que empieza a notar que habían ocurrido durante este crecimiento acelerado durante 35 años, van a estar por un lado las cuestiones ambientales y por otro lado claramente el desarrollo desigual entre zonas rurales y zonas urbanas. Entonces el desarrollo, la filosofía del desarrollo que plantea el nuevo plan quinquenal va a estar vinculado con el desarrollo tecnológico, pero también un desarrollo coordinado entre provincias menos desarrolladas y más desarrolladas, una nueva filosofía del desarrollo, claramente un desarrollo verde o sostenible o mucho más vinculado con responder de manera más atenta a lo que hace el cambio climático en China, pero también en lo que hace a la estrategia global de China. Y también una filosofía de desarrollo vinculado a un desarrollo abierto e inclusivo. En lo que hace al desarrollo abierto, aquí vamos a ver la nueva propuesta de la circulación dual, en lo que hace a la propia economía, la,
China, la propuesta de la circulación doméstica en línea con la circulación internacional, y también inclusivo en términos de seguir ampliando, digamos, o de seguir acortando las brechas entre los entre las zonas urbanas y rurales, y entre también los diferentes estratos sociales, quizá los más excluidos, seguir avanzando justamente en todo lo que tiene que ver con la creación, digamos, de una sociedad mucho más de contenido de clase media de lo que ya tiene China, ¿no? En esta nueva estrategia o en estos ejes del nuevo plan quinquenal vamos a ver una nueva estrategia de desarrollo donde se profundizan las políticas para el cambio climático y donde se vincula todavía más esa transición energética con la economía baja en carbono, y también un viraje en el foco cuantitativo del crecimiento, todavía más de lo que ya vimos en el plan quinquenal anterior. Y aquí sí traje algunos ejes en lo que hace principalmente, no voy a ahondar, si quieren en la parte de preguntas podemos ahondar en algunos ejes más generales del plan quinquenal, pero como lo que nos convoca hoy es la Agenda 2030 y la cooperación para el desarrollo sostenible, lo cierto es que yo quiero ir a los puntos centrales en lo que hacen al nuevo plan quinquenal en su contenido, tanto de desarrollo tecnológico como de cambio climático. En lo que tiene que ver con el nuevo plan quinquenal, el 14º plan quinquenal, toma o hace acuse de recibo, en realidad incorpora los anuncios que hace Xi en septiembre y también los anuncios que se hacen en torno a los compromisos que se asumen en diciembre del 2020, respecto al máximo de emisiones para 2030 y carbono neutral 2060. ¿Cómo se van a lograr, digamos, el máximo de emisiones para 2030, o en realidad antes de 2030, y la neutralidad, la carbono neutralidad, o la neutralidad en términos de los objetivos para 2060, van a tener que ver con, por un lado, reducir la intensidad energética en el porcentaje del producto bruto interno, del producto de lo que genera la economía china, en un 13.5% para 2025, ¿cómo se va a lograr eso? Aumentando el gasto en tecnologías bajas en carbono. No solamente las renovables, como anticipaba, sino en otro tipo de tecnologías, como hacen a la generación de energía hidroeléctrica, generación de energía nuclear, y también el gas natural. El gas natural, de hecho, va a ser uno de los de las energías en las que China focalice para realizar su trayectoria, que se centran, digamos, en su trayectoria hacia la transición energética. Sin lugar a dudas, otras de esas nuevas tecnologías o de esa incorporación de tecnologías van a tener que ver con todo lo que hace a las técnicas de captura de carbono, que van a ser incorporadas incluso en los procesamientos que están llevando a cabo las grandes empresas estatales chinas. Sobre eso voy a ir enseguida, sobre los procesos en particular de tres de las grandes o de las empresas más importantes de propiedad estatal que tiene China, vinculadas al sector del oil and gas o del petróleo y el gas. Otro de los objetivos en torno a lo que se está planteando China de cara a 2030 y 2060 van a tener que ver con la reducción de la intensidad del carbono como porcentaje del Producto Bruto Interno en un 18% para 2025. También en incrementar la participación de las energías no fósiles en la matriz energética. Esto significa un 20%, lograr una participación de energías no fósiles en la matriz energética que representen un 20% para 2025 y un 25% para 2030. Pensemos que, por ejemplo, China en el plan quinquenal anterior se había planteado que las energías no fósiles participaran en un 20%, en un 15% para 2020, y de hecho se supera ese porcentaje y alcanza para 2020 un 15.8% de las energías que representan la matriz energética primaria de China son energías no fósiles. Otro de los objetivos van a estar en línea con expandir claramente la capacidad instalada, que ya de por sí está siendo uno de los objetivos de los últimos dos planes quinquenales, como venimos viendo, expandir la capacidad instalada en energía eólica y solar a 1.200 gigabytes para 2030.
En paralelo, en línea con la respuesta hacia el cambio climático, vamos a tener un gran énfasis en este desarrollo tecnológico que viene caracterizando a la nueva política económica de China ya desde su política industrial desde 2006, pero el foco ahora va a estar centrado en China, en seguir avanzando hacia convertir a China en un centro global de innovación y tecnología, lograr la autosuficiencia en ciencia y tecnología, y esa innovación endógena de la que yo hablaba, y la idea del leapfrog, por ejemplo, va a estar vinculado con desarrollar tecnologías avanzadas como el principal motor para la modernización nacional que se propone China de aquí al 2049, incluidas claramente las tecnologías que estén vinculadas con energías limpias, con energías bajas en carbono, con energías alternativas. Ese desarrollo tecnológico va a implicar entonces la construcción o la creación de más laboratorios y de más centros de innovación en el territorio chino. También un aumento del gasto en investigación y desarrollo en más de 7% por año. O sea que de aquí a en el 2022 se sumaría un 7% más de gasto y así sucesivamente de aquí a 2025. Dentro del plan quinquenal vamos a ver de nuevo un concepto o un énfasis muy fuerte a lo que se hace a lo que tiene que ver con las nuevas infraestructuras. El concepto de nuevas infraestructuras va a implicar, va a estar en línea claramente con el desarrollo digital y tecnológico de manera más amplia en China, que tienen que ver con la implementación de infraestructuras claramente vinculadas con el desarrollo del 5G y de los centros de datos, por ejemplo, pero también mucho énfasis en lo que hace al desarrollo de vehículos eléctricos. China ya es un líder global en lo que hace a la producción de vehículos eléctricos, sobre eso vamos a ir a ver algunos datos, algunos números enseguida. Claramente dentro de las infraestructuras o las nuevas infraestructuras entra la inteligencia artificial, el internet industrial y también el transporte, y un transporte que esté cada vez más vinculado, un transporte, digamos, urbano, que esté cada vez más vinculado con esta estrategia de una economía baja en carbono. El salto industrial entonces se va a producir o va a estar en línea justamente con acelerar la eliminación de la capacidad, digamos, out of date, esa capacidad que tiene que ver con las manufacturas tradicionales en las que China había puesto mucho foco en periodos anteriores durante su proceso de aceleración, de industrialización acelerada, para avanzar hacia un desarrollo cada vez más sostenible. Entonces el salto industrial va a tener que ver con cada vez más empezar a reemplazar esa capacidad out of date de sus industrias hacia lógicas de producción mucho más vinculadas con el desarrollo sostenible. Aquí algunos números, porque lo cierto es que debemos reconocer que todavía hoy China es el mayor emisor de gases de efecto invernadero. Lo es, de hecho, hace ya más de una década. Y también es el mayor emisor del gas del dióxido de carbono, que como anticipaba en un principio, es el gas que genera que tiene mayor impacto, digamos, el gas con mayor efecto invernadero. En el 2020, de hecho, y también fue así en el 2019, China representó el 27% de las emisiones de gases con efecto invernadero a nivel global. Y aquí algunos, por un lado, lo que hace a los gases de efecto invernadero y qué representa cada tipo de gas en comparación, en el caso de China y en comparación con el mundo. Y también aquí algunos números en torno a lo que hace al sector energético y lo que representa, por ejemplo, el desarrollo de la producción de carbón en esas emisiones, lo que representa el petróleo, lo que representa el gas natural y lo que representan los procesos industriales, sobre todo vinculados a lo que hace, por ejemplo, a la infraestructura. La industria del cemento es un gran emisor, por dar un ejemplo. A pesar del aumento en la presencia de renovables, que es algo que venimos marcando a partir de claramente de las políticas que se vienen implementando en el marco de los planes quinquenales, pero también de los compromisos que asume a nivel global China en el marco de Naciones Unidas, lo cierto es que a pesar de ese aumento de la presencia de renovables en su matriz energética,
esa matriz aún sigue representada de manera muy fuerte por los combustibles fósiles, y aquí para que vean datos actualizados, solo el carbón, por ejemplo, representa el 60% de la matriz energética china, y si le sumamos el petróleo, por ejemplo, y el gas, aquí no lo puse ahí abajo, esa matriz energética representada por combustibles fósiles asciende a un 85%. Con lo cual hay todavía un camino muy importante todavía por delante en términos de lo que hace estos objetivos intermedios para 2030 y finales o mucho más ambiciosos de cara a 2060. Ahora sí tener en cuenta que en torno a esta gran problemática que tiene en términos no solo de emisiones, sino también de la representación de este tipo de energías en su matriz energética, China se ha convertido, voy a hacer primero foco en lo que hace a su capacidad doméstica y por otro lado a lo que hace a su inversión extranjera en términos de lo que hace a alternativas, a industrias, a energías alternativas y también renovables. Es un líder global en la instalación de plantas de energías alternativas, representa de hecho a nivel global el 28% de la capacidad global en energía hidroeléctrica, 3 veces más que cualquier otra nación. En lo que hace a energía eólica, su capacidad duplica, o sea, es el doble de cualquier otra nación, representa hoy en día 210 gigawatts, si pensamos que se van a sumar, digamos, 1.200 gigawatts, tanto de energía eólica y solar, de aquí a los próximos años, es interesante las metas que tiene China en torno a justamente a la economía más reducida en carbono y hacia los objetivos en torno al desarrollo sostenible. Y en lo que hace a su capacidad instalada solar, es 3 veces mayor que la de cualquier otra nación y lidera claramente la fabricación de celdas y paneles a nivel global. En lo que hace energía nuclear, China ya cuenta con 48 plantas nucleares en su territorio, que representan casi un 5% de la energía que se genera en el país. Ese es el tercer parque nuclear del mundo, luego de Estados Unidos y de Francia. Y de las 13 plantas nucleares que se inauguran entre 2018 y 2019, 9 se reinauguraron en China. Claramente que aquí hay un proceso de créditos, digamos, convenientes que se les otorgan a las empresas estatales vinculadas con este tipo de energías, no solamente de la nuclear, sino en general. Hay todo un proceso de subsidios que China pone sobre el desarrollo, por un lado, de energías renovables y por otro lado, de energías alternativas en general. Aquí un mapa en realidad o algunos números en torno a lo que les anticipaba previamente. Lo que representa la generación de energía solar y de energía eólica en comparación, por ejemplo, la producción en realidad, de la capacidad instalada que tiene China en comparación con el mundo, y vemos aquí cómo se va elevando su participación entre 2010, que es bastante mucho más baja, a la capacidad instalada con la que cuenta hoy China. Si vemos, ya supera los 500 gigabytes en términos de energía, de capacidad instalada de energía solar fotovoltaica y eólica. En lo que hace a la producción, en la cantidad de producción de vehículos eléctricos, en la que ha también avanzado de manera muy fuertemente en los últimos años, vemos que ya en el 2010 prácticamente era cero, y que en el 2020 está alrededor o cerca de lo que hace a los 5 millones de autos en términos de su capacidad de producción. Y en lo que hace a la energía solar térmica, es todavía más fuerte el salto, y vemos que ahí hay una gran impronta de parte de China. Como bien marco ahí abajo, China representa el 50%, o sea, la mitad de la producción de los autos que se producen, de la producción de autos eléctricos que se produce a nivel global, la mitad le corresponde a China, y el 70% de la capacidad de energía solar térmica que se genera en el mundo se genera en China. O la está generando China.
Y anticipaba yo que además de la capacidad instalada que tiene en su propio territorio, China también se ha convertido en un importante inversor y financista, digamos, en un proveedor de préstamos en lo que hace a energías alternativas. Está en segundo lugar luego Estados Unidos, representa un tercio de la inversión mundial en este tipo de energías. La mayor parte de esa inversión, si bien es doméstica, lo cierto es que las empresas chinas en el marco, en un proceso inicial mediante la estrategia de la salida al exterior o del going out, y después como esa estrategia es subsumida justamente a los objetivos de la iniciativa de la Franja de la Ruta, de la Belt and Road Initiative, estas empresas se lanzan al exterior con el apoyo de los bancos estatales, pero también hay una reconversión más reciente de contar también con el apoyo de los bancos comerciales, para expandir tanto el desarrollo de energías alternativas como renovables, tanto en los países de América Latina, de África, de Asia, de Oceanía, principalmente en realidad, o sobre todo en los países en desarrollo. Son los que principalmente absorben este tipo de energías. Y en el caso de Latinoamérica, de hecho, gran parte de la inversión que hace China en renovables va hacia los países de Latinoamérica, y esto también está vinculado con nuestro endowment, o sea, con la capacidad que tenemos nosotros como países. Que tenemos fuertes recursos en lo que hace a nuestra capacidad de generación de energías principalmente renovables, eólica, solar, hidroeléctrica. En paralelo a las políticas que venimos viendo que se asumen en el acuerdo mediante los acuerdos que se establecen en el marco de Naciones Unidas, pero también de la política doméstica de China, su programa líder, digamos, en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta es la denominada iniciativa de la Franja y la Ruta en su vertiente verde o Green Belt and Road. Y en el marco de esta Green Belt and Road, de este subprograma, China también tiene o ha lanzado o ha tenido iniciativas propias en lo que hace a no solamente la implementación de determinados consejos y determinados principios vinculados con el desarrollo sostenible, sino también la creación de instituciones en el marco de lo que es este subprograma de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Las principales políticas van a ser lanzadas o se van a ver inmersas en lo que se llama la guía para promover la iniciativa de la Franja de la Ruta, que es un documento que se publica en el 2017, y a partir de allí China avanza de manera muy fuerte en la creación, por ejemplo, de lo que es la coalición para el desarrollo de la iniciativa de la Franja de la Ruta en su subprograma verde. Lo que hace lo que tiene que ver con la BRI, Green Cooling Initiative, también el sistema de Green Light, sobre lo que de hecho se va a avanzar muy fuertemente a partir del año pasado, y la BRI Environmental, o sea, todo lo que tiene que ver con la iniciativa de la Franja y la Ruta en lo que tiene en la implementación de plataformas de Big Data vinculadas con el desarrollo sostenible, con el desarrollo, con el cuidado del medio ambiente. Decía entonces que en el 2020 vamos a ver, bueno, en el año 2020 vamos a ver que la propia coalición, que es como la institución, una de las instituciones insignia de lo que es el subprograma de la iniciativa de la Franja y la Ruta verde. La coalición para el desarrollo va a convocar un comité de expertos externo, un comité de expertos vinculado justamente con lo que hace al desarrollo sostenible, que le va a sugerir incorporar un sistema para el que a partir de ahora se van a, o que a partir de entonces se van a, en el que, un esquema en el que se va a subsumir, digamos, a las inversiones y al financiamiento que se propongan en el marco de la Green Belt and Road Initiative, que tiene que ver con categorizar las inversiones en base a su impacto, sean rojas, amarillas o verdes, y esa categorización va a depender de cuándo, o sea, cuándo van a ser rojas o cuándo esas inversiones no van a ser aconsejables en la calidad de rojas, van a tener que ver con su impacto para la polución, para el clima y la biodiversidad, y así lo mismo para aquellas inversiones amarillas que tengan un medio impacto, y las más aconsejables claramente van a ser, dentro de ese sistema de categorización, aquellas inversiones y el financiamiento que estén vinculadas
con una categoría verde, o sea, con esas que tienen un impacto nulo para la polución, para el clima y para la biodiversidad. En paralelo a las iniciativas que les vengo comentando, vamos a tener sí una gran trayectoria en lo que tiene que ver con las empresas estatales, en la implementación de nuevas, de haber un acuse de recibo o una importantes iniciativas de parte de las empresas estatales chinas en torno a la economía baja en carbón. Las empresas estatales a partir de este año van a anunciar que sus objetivos y sus planes de acción van a empezar a responder al cambio climático, y uno de los ejemplos, como anticipaba, vamos a ver por ejemplo la reconversión que ya están iniciando ya en los últimos años. Tres grandes empresas estatales muy importantes vinculadas con el sector del petróleo y del gas. Estas tres empresas, de hecho, CNPC, CNOOC y Sinopec, lo que van a empezar a hacer es no solamente hacer su reconversión de petróleo y gas a gas y petróleo, o sea, poner un foco cada vez más en gas y en este marco en gas natural, sino además empezar a incorporar el desarrollo de tecnologías de energías alternativas y renovables. En el caso de CNOOC, por ejemplo, vamos a ver que va a empezar a desarrollar propia tecnología vinculada al desarrollo de energía de eólica, y en el caso de Sinopec, por ejemplo, está ya iniciando procesos para empezar a generar capacidades vinculadas con el desarrollo del hidrógeno verde. Del hidrógeno en realidad, en general, pero principalmente en torno a aumentar su capacidad de hidrógeno, de generación de hidrógeno verde. En el caso del Ministerio de Comercio de China y el Ministerio de Ecología y Ambiente, en julio de este año lanzaron lo que se llama, digamos, una guía para lo que hace tanto para una guía donde las firmas, y que esto también es algo que la SASAC se comprometió a incorporar y a revisar de cara a lo que se le va a empezar a exigir a las firmas que invierten en el exterior, y tiene que ver con que se promuevan inversiones cada vez más orientadas a una utilización de técnicas y de tecnologías bajas en carbono, y que las inversiones claramente estén orientadas hacia energías alternativas y renovables. En línea con estos avances, el Banco de China anuncia en septiembre de este año que no va a proveer más financiamiento para proyectos en carbono en el mundo, y esto se produce en línea también con el anuncio que hace Xi en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas de este año, de no construir más plantas, de que China no iba a construir más plantas vinculadas con lo que son coal fire o vinculadas justamente con el desarrollo del carbón en el mundo. Y ahora sí quería ir en la última etapa de esta conferencia que nos aúna hoy, que tiene que ver con el desarrollo, con el impacto, la vinculación con América Latina, y cómo en esta gran pantalla, digamos, de lo que hace a principalmente inversiones y financiamiento de China, dónde se inserta en el sector de las energías renovables y alternativas en los últimos años. China, a partir del 2019, se consolida como el segundo origen de inversión extranjera directa de la región. Es el segundo origen también de lo que hace a inversiones de la creación de proyectos nuevos, y el tercero de lo que hace a origen de inversiones en torno a las fusiones y adquisiciones. 44 de las 100 grandes empresas que invierten en nuestra región son chinas, la mayor parte de ellas son de propiedad estatal, de manera completa o en un porcentaje mayoritario de propiedad estatal. Las características es que sí vamos a ver que entre 2005 y 2019 una composición cada vez más amplia de lo que hace a fusiones y adquisiciones, y una menor participación, digamos, de las de tipo greenfield. Pero sí vamos a ver que China empieza a ascender, digamos, o sigue creciendo en los porcentajes de inversión. El año pasado, de hecho, llegó casi al 10% del total de inversiones que recibe la región, y si vemos en comparación con en el marco de la crisis, en comparación con el año 2019, el flujo de inversiones en la región sigue aumentando.
Si vemos periodos respecto a lo que hace desde 2005 en adelante, vamos a ver que en un primer momento las inversiones se orientaban sobre todo a materias primas y sectores extractivos, y que a medida que va avanzando o que van llevándose a cabo el mayor énfasis en tanto en la política interna como en la política exterior de China en el marco de sus compromisos con el desarrollo sostenible, vamos a ver cada vez más infraestructura en Latinoamérica vinculada con la energía y de manera muy creciente también en lo que hace a energías alternativas y renovables. ¿Cuáles van a ser los principales receptores? Y de hecho traje hoy como ejemplos de principales receptores en lo que hace a energías renovables Argentina y Brasil, pero la tendencia es que cada vez tenemos más inversiones de China en otros países de la región, como son Chile, Colombia, Perú y México, que llegan a representar casi el 70% de las inversiones en 2019. Si esto ya lo anticipé, que hay una omnipresencia del sector público, vamos a tener mayor presencia de empresas estatales, pero sí vamos a empezar a notar mayor presencia de empresas privadas en las inversiones en la región. Y lo que sí me parecía importante tener en cuenta es que muchas de esas inversiones van a venir de la mano de empresas vinculadas al sector energético, sí es verdad que muchas vinculadas al sector de hidrocarburos, pero cada vez más vinculadas al sector de hidroeléctrica, de solar, de eólica, y bueno, en el caso de Argentina hay acuerdos al menos ya firmados para que también haya inversión y financiamiento en el sector de energía nuclear. En línea con las inversiones, los préstamos de los bancos estatales, esto es algo que se sabe, que sé que todos los que están hoy presenciando la conferencia lo saben, que el año pasado es la primera vez en la que no hay compromisos Estado-Estado, digamos, no hay compromisos de bancos estatales de China financiando proyectos de energía o minería o infraestructura, como ha sido el foco durante el periodo 2005-2019, con los principales receptores durante ese periodo, Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela. Y hay un viraje claramente hacia otros canales, y si bien este foco de energía que vemos del financiamiento de los bancos estatales durante el periodo 2005-2019, vamos a ver que en esa reconversión que se empieza a iniciar a partir de 2015, en línea con lo que está haciendo domésticamente y a nivel exterior China, esos nuevos canales de financiamiento, sobre todo provenientes de bancos comerciales chinos, de préstamos que van a otorgar los bancos comerciales chinos, como son el ICBC, el Bank of China, el China Construction Bank y el Bank of Communications, vamos a ver que la mayoría de los préstamos de los bancos comerciales en la región, y ahí vamos a ver el porcentaje, de hecho, van a ir a energías renovables. Y aquí, como yo marcaba también, como la mayor parte de esos préstamos van a ir a energías renovables, Argentina va a estar posicionada en primer lugar y Brasil en el segundo, Chile en el tercero, bueno, Ecuador y así en sucesivo. Claramente que Argentina y Brasil van a ser líderes no solamente en lo que es energía eólica y solar, sino también en lo que hace a emprendimientos hidroeléctricos. Ese va a ser también el caso de Ecuador, por ejemplo. ¿Cómo se va aunar, digamos, esta inversión y los préstamos que China van a empezar a recibir en el marco también de lo que hace a la iniciativa de la Franja de la Ruta y de la inclusión de nuestra región como una extensión natural de la Franja Marítima de la iniciativa de la Franja de la Ruta, que formalmente, digamos, esta inclusión se produce a partir de la segunda reunión ministerial del Foro China-CELAC en Santiago en 2018? A partir de entonces, el primer país que firma el memorándum de entendimiento para ingresar es Panamá en el 2018, y sucesivamente 19 países de la región se incorporan, aún cuatro de las grandes economías de la región, como es Argentina, Brasil, Colombia y México, todavía no han firmado memorándum de entendimiento, pero eso no ha implicado que China no focalice, por ejemplo, como vengo marcando, en Argentina y Brasil, gran parte de sus inversiones en energías renovables. Diríamos entonces que la firma del memorándum de entendimiento no ha sido un impedimento para que China mire a estos países de manera muy intensa como foco, digamos, de sus inversiones y de su financiamiento en energías vinculadas con el desarrollo sostenible. Inversiones y financiamiento en energías alternativas y renovables
a lo largo de la región, con foco en Argentina y Brasil como principales receptores, y en energías alternativas, tanto en plantas hidroeléctricas como centrales nucleares, en el caso, como les marcaba, de Argentina, y un gran interés en el hidrógeno verde. Han habido anuncios recientes, por ejemplo, de inversiones para, o del interés de China de invertir, por ejemplo, en el desarrollo de hidrógeno verde en países como Chile, y sin lugar a dudas esto se va a empezar a expandir cada vez más a lo largo de la región. Bueno, aquí un mapa de lo que son, de cuáles son los países que ya forman parte de la iniciativa de la Franja de la Ruta. Algunos ejemplos, porque China, porque Argentina inicia su una fuerte, digamos, un compromiso con el desarrollo de energías renovables y alternativas a partir de fines de los años 90, pero uno de los principales planes o de las licitaciones públicas que se lanzan y en las que China participa y gana varias licitaciones, de hecho el 29% de los proyectos que se adjudican en el plan Renovar 1 y 1.5 para China, en Argentina, son a empresas chinas. China entonces finalmente concreta y ya inaugura varios parques tanto eólicos como solares, en el marco no solamente de lo que hizo a los proyectos que gana en el marco de los programas de licitaciones públicas, del programa de licitaciones públicas que fue Renovar, el programa Renovar en sus rondas 1 y 1.5, y me refiero a la presencia de empresas como Envision Energy en el proyecto de los meandros en la provincia de Neuquén, en García del Río y Vientos del Secano en la provincia de Buenos Aires. Las merger y acquisitions o fusiones de adquisiciones también es otra de las lógicas en las que China ingresa en el mercado de renovables en Argentina. En el 2017, de hecho, Goldwind adquiere cuatro plantas eólicas en el país, Loma 1, 2, 3 y 4, que se ubican en la Patagonia, en la provincia de Chubut, y Miramar 1, en la provincia de Buenos Aires. En total son 5 plantas de energía eólica. En lo que hace a energía solar, China financia, gana, digamos, la licitación pública, conforma una unión de empresas transitorias, se conforma una unión de empresas, de transitoria de empresas, entre una empresa local, que es una empresa de propiedad provincial en la provincia de Jujuy, al norte de Argentina, junto con Power China y Shanghai Electric, y Talesun va a ser la empresa que provee los paneles para la que es hoy el parque solar más grande de Sudamérica, que es el famoso Cauchari, que está compuesto, digamos, por tres parques, y es un gran complejo que se llama Cauchari 1, 2 y 3. En paralelo a las adjudicaciones, bueno, este proyecto en realidad, ahí lo marco, fue financiado en un 85% con préstamos del Banco de Exportación e Importaciones China, y se emite un bono verde por el 15% del valor del complejo, digamos, para la provincia. En paralelo, Xinko Solar también gana licitación en el marco de la Renovar, de la Ronda Renovar, para la instalación de un parque solar en la provincia de San Juan, también en la zona oeste, centro-oeste, digamos, de la Argentina. Y en paralelo a lo que hace a las licitaciones públicas, también participa en lo que hace a inversiones propiamente dichas, fusiones y adquisiciones mediante Canadian Solar. Ahí es Power China la que forma parte de este proyecto en Salta, en Cafayate, mediante un contrato de EPC Modality con Canadian Solar. En el caso de Brasil, que decía que es un caso emblemático, traje solamente energía solar y eólica, pero en el caso de Brasil también es muy fuerte la inversión claramente en uno de sus recursos más fuertes, que es la energía hidroeléctrica. Pero en lo que hace a energía eólica, vamos a ver que tanto State Grid como la China General Nuclear Power, como también China Three Gorges y la State Power Investment forman parte de lo que hace al mapa eólico del país Brasil, de Brasil en realidad. En el caso de State Grid tiene 51 plantas en total, en el caso de la China General Nuclear Power tiene 40 plantas en total en Brasil, en el caso de la China Three Gorges tiene 41 plantas controladas directa o indirectamente a través de energías renovables de Portugal, que es la empresa brasilera.
En el caso de State Power Investment, que adquiere Pacific Hydro, implica que también cuenta con 11 plantas adicionalmente eólicas, y también han habido préstamos del Banco de Desarrollo China para lo que fue la planta, lo que son las plantas en Barra do Coqueiros en Brasil. En energía solar también tenemos fuerte presencia de Canadian Solar, mediante que tiene cuenta con 23 plantas en el país, 10 plantas de parte de la China General Nuclear Power, 12 plantas solares en el caso de la China Free Gorges, y en el caso de State Grid, que cuenta con un proyecto en San Pablo. Lo cierto es que, a diferencia del caso argentino, por ejemplo, el caso brasilero es todavía más interesante porque tiene vínculos de investigación y desarrollo en energía renovable en conjunto, o sea, tienen cooperación de investigación en energías renovables a través de lo que se llama, o de lo que fue la creación de este Centro para el Cambio Climático y para la Innovación de la Energía Tecnológica entre Brasil y China. Como manera de conclusión, y para pasar a las preguntas, creo que me paso un poco en el tiempo pautado inicialmente, claramente que, al menos en el caso de Argentina y de Brasil, pero también se ve muy, muy claro en el caso de otros casos que estoy mirando y que he estado investigando recientemente, como son el caso de Brasil y en mucha menor medida el caso de Chile, las políticas para la transición energética que están llevando a cabo los países latinoamericanos están en línea justamente con esta gran política que está llevando a cabo de cara a la transición energética propiamente dicha China. Entonces podemos ver que ahí hay una sinergia y hay un interés en ambos en avanzar hacia la transición energética y hacia la lucha contra el cambio climático. Claramente que la cooperación en esos términos hacia la transición energética es central. Parte de la discusión tiene que estar de cara al futuro, en que la recuperación de la crisis económica para la región se centre o tenga un fuerte foco en lo que es el desarrollo de energías alternativas renovables, y sin lugar a dudas, en este caso, el subprograma de la Belt and Road Initiative, el programa verde, puede ser principalmente un vehículo para pensar en esa recuperación en base al desarrollo de la transición energética mediante la implementación de energías alternativas y renovables. Bueno, ahora sí, muchas gracias.